Hola, bienvenido a tu canal de entretenimiento, Periódico Viral. La muerte visita de nuevo el foro de vecinos, la producción se encuentra de luto. Acompáñanos a descubrir el desenlace de esta historia. Ignacio López Tarso falleció el 11 de marzo. Tan solo 11 días después anunciaron la muerte de Juan Manuel Herrera. Los internautas reviven la leyenda de la supuesta maldición de la serie. La producción de Vecinos nuevamente se encuentra de luto este mes y es que, como te contamos, el pasado 11 de marzo falleció el primer actor, Ignacio López Tarso, tras un breve periodo de tiempo de estar internado. Tarso le daba vida a Don Lázaro, y el día de 22 de marzo la muerte visitó de nuevo a la producción de la serie y es que anunciaron el fallecimiento de Juan Manuel Herrera Chaparro. Herrera no solo era parte del equipo de producción, sino que fue también un actor que le dio vida a un tamalero que apareció en la última temporada del exitoso proyecto. De igual manera, dio vida a otros personajes de soporte en temporadas pasadas, por lo que en diversas ocasiones disfrutaron de su trabajo frente a las cámaras y otras tantas detrás de ellas. Fue por medio de las redes sociales oficiales de Vecinos que compartieron la lamentable noticia con un breve texto que despide al actor. Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro amigo, Juan Manuel Herrera Chaparro, formó parte del equipo de Vecinos, rezaba el mensaje. ¿La producción de Vecinos tiene una maldición? Entre los comentarios de la publicación que anunciaba la lamentable noticia se podía apreciar que los espectadores señalaban que la maldición de la serie es real y es que es bien sabido que muchos de los pertenecientes a dicho cast han partido de este mundo. Recordemos que desde su estreno en julio del 2005 se han reportado diversas tragedias, es por ello que señalan que existe una especie de maldición, pues la lista de difuntos es algo larga. Alejandra Meyer, Raúl Padilla, María Rubio, Gus Rodríguez, Yolanda Martínez, Sammy Pérez, Polo Ortín, Octavio Ocaña, Ignacio López Tarso, Juan Manuel Herrera. Entre los comentarios se pueden leer los siguientes señalamientos que le hacen a los de Vecinos: que todos están muriendo, mucho cuidado vecinos, todos están muriendo, algo tiene ese programa que ya se fueron varios. De este domingo van dos, Tarso y él, otra vez la maldición de Vecinos. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete, activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula.